Listo, buenas tardes. Entonces hoy nos convoca el tema de empezar a trabajar en ecodiseño. Pero vamos a empezar primero un poquito como divirtiéndonos. Entonces para eso los invité a buscar la barrita donde dice anotar. Hay un lapicito o de pronto en los tres punticos donde dice más. Uno pica y se despliega otra barrita que dice ratón, seleccionar, texto, dibujar, estampar. Y en dibujar, entonces aparecen, por ejemplo, a ver, ah, sí, aparecen ahí como diferentes como puntas. Entonces, para empezar a explorar un poquito esto, porque más adelante, seguramente en algún momento, ustedes se van a empezar a reunir con personas y van a tener que co-crear. Y esta herramienta está bonita para co-crear de forma fácil. Entonces vamos a ir como ya entrando en... Ya lo encontré. Eso, entrando en confianza con eso. Y lo vamos a hacer de ahora en adelante en cada sesión un ratico para ir como soltándonos. Si no la encontraron ahorita, no importa, después la volvemos a mirar y les mando la foto, no pasa nada. Listo. Entonces, ¿ya pudiste hacer algo, Giovanni? A ver. Ahí estoy rayando las frutas. Eso. Ay, está muy chévere esta cosa. Ay, yo no sé qué hice. Yo también estoy aprendiendo. Ajá. Ya. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar por hora ahí, pero ahora yo no sé eso cómo se quita. Borrar. Borrar todos los dibujos. Ah, súper. Listo. Entonces ahora quiero validar que me estén escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Manuel, ¿me escuchas bien? ¿Y Edgar? ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho. Perfecto. Entonces ahora vamos a repasar un poquito los valores de la artesanía. ¿Ya pudieron ver la exposición del señor Juan Carlos Santos Capa? ¿Pudieron revisar la conferencia, Ada? Listo. Edgar, ¿tú también? Giovanni, creo que ya... Economía lineal y economía circular. Exacto. Bueno, entonces aquí yo lo que tengo es un resumen de lo que él dijo y de lo que él mostró. Tenemos un imaginario de la sociedad actual, que es la economía lineal, que Manuel está mencionando, que es el individualismo y bueno, de aquí para abajo, todos los componentes de ese imaginario que tiene un ancla o una raíz en la apariencia. Luego tenemos el imaginario de la artesanía y tenemos una serie de temas que desarrollan, ¡ay, se cayó Manuel! Una serie de temas que tienen que ver con la esencia, la raíz es la esencia. El imaginario de la artesanía tiene como raíz la esencia y entonces tenemos desde el individualismo, es decir, desde la economía lineal, el imaginario de la artesanía está la comunidad. O sea, pasando ya aquí a un imaginario que tiene que ver más con la economía circular. Y nuestro ejercicio de ahorita, en este momento, es empezar a desarrollar
este escenario de la, del imaginario de la artesanía, en cómo lo vamos a ir conectando con sus propuestas de valor, y para eso vamos a hacer un ejercicio pequeñito. Entonces voy a empezar a leer. Ay. A ver. Les voy a leer. Ok. Vamos a ver esta. Entonces dice, les voy a leer un ratico para luego ir discutiendo. Entonces, Manuel, tú que te caíste ahorita, repito, lo que estamos haciendo es mirando los... Se está cayendo el internet. No te preocupes, yo vuelvo y repito. Como he tenido problemas con el internet, se me cae, se vuelve y se cae. Sí, en todo caso, como estamos grabando esto, después lo podemos volver a ver si de repente se pierden algo. Sin embargo, voy a repetir rápidamente, Manuel. Lo que estamos haciendo es viendo... los temas de la economía lineal o el imaginario actual, que está concentrado en la apariencia frente al escenario de la economía circular, en donde los valores de la artesanía tienen una conexión muy fuerte en contraposición a esos valores de la economía lineal. Y vamos a hacer un ejercicio de empezar a identificar esos valores de la artesanía en la aplicación de la vida post-COVID para empezar a trabajar esos valores en lo que nosotros vamos a hacer en nuestro ejercicio de codiseño. Entonces, voy a leerles. En la nueva normalidad, ¿quieres vivir como antes o hay cosas que deseas cambiar? Ahora que el grueso de la población española está en las primeras fases de la desescalada y que el resto avanza con emociones encontradas hacia el fin del encierro, resulta difícil ya pensar que este tiempo de confinamiento ha sido solo una pausa técnica y que en cuanto podamos, siempre guardando la distancia social exigida, la vida volverá a ser igual que antes de la crisis provocada por la COVID-19. Se cayó Manuel. Casi nadie cree que eso sea ya posible o incluso deseable. Y muchas personas sienten que, de algún modo, esta crisis ya les ha cambiado. El confinamiento, con sus retos, sus ansiedades, sus pérdidas y sus duelos, nos ha brindado también la oportunidad inédita de bajar el ritmo. Ha eliminado distracciones del mundo exterior y nos ha regalado un espacio que quizá antes no encontrábamos para hacer introspección y observar qué aspectos de nuestra vida están en armonía y cuáles no. El aislamiento del confinamiento ha forzado a muchas personas a un trabajo de introspección y han visto con qué aspectos de su vida no están conformes. Hace unos días me contaron que cuando un pájaro se encuentra en la mitad de la turbulencia de un avión, su instinto natural es plegar las alas durante unos segundos para resistir el embate con el menor daño posible. Nosotros hemos hecho algo parecido estos días. Nos hemos detenido a mitad de vuelo y ahora toca volver a abrir las alas. ¿Pero en qué dirección queremos empezar a volar? Cuando nombramos la palabra crisis, enseguida nos vienen a la mente estados intensos de alerta, emergencia, peligro. Pero en realidad dicha palabra deriva del griego crisis, que no significa otra cosa que decisión. El diccionario define la crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Una definición que implica ciertamente una redirección, un nuevo punto de vista y un resultado desconocido, aunque de ningún modo asume
que esta vaya a ser necesariamente negativa. Crisis significa un cambio profundo, pero no tiene por qué ser negativo. El fin de semana, después de dedicar un buen rato a escribir las líneas, estas líneas, me permití un pequeño descanso y salí a pasear por un jardín medio salvaje que queda cerca de casa. Tomé una de las rutas menos transitadas y allí, en mitad del camino, me encontré con un enorme pino caído. Las últimas tormentas lo habían arrancado de raíz y bloqueaba el paso por completo. Como quería seguir andando, pero no quería recular o dar vuelta, decidí descender por un pequeño barranco que parecía desembocar a un camino secundario. Al hacerlo, encontré una ruta llena de pájaros ruidosos y vegetación abandonada que culminó en un encuentro mágico, al topar de repente con las capuchinas más hermosas que he visto jamás, una pared entera cuajada de arriba abajo con grandes flores amarillas y anaranjadas que se mecían suavemente con la brisa de la tarde y parecían estar allí solo para mí. El regalo me esperaba al final de la ruta menos transitada. Después de atravesar un abrupto barranco que en otras circunstancias ni siquiera habría considerado como parte de mi itinerario, supongo que una forma de aproximarse a esta crisis, a este momento de toma de decisiones, si volvemos al origen de la palabra, es dejar de preocuparse por el árbol que cayó y tomar una ruta alternativa en lugar de aferrarse a la solución de siempre. ¿Qué pasaría por quitarlo de en medio, convertirlo en madera y reparar el camino dañado para volver a transitarlo? ¿Y si de lo que se trata en este momento es de abrir nuevas vías y no tanto de aferrarse a las antiguas? Y entonces ahí yo quiero hacer como una pausita, porque los invito a ustedes a pensar un minutico en los caminos que ya se recorrieron, en cómo era la vida antes del COVID, en cómo era, estamos hablando de la vida de artesano, como artesanos, la manera como ustedes estaban vendiendo los productos y su día a día como artesanos. De esas cosas, después de este tema del COVID, hay cosas que sin duda van a cambiar y no van a volver a ser iguales. Me gustaría que identificaran o que nos comentaran qué cosas creen que no van a volver a ser iguales. Si quieren, permanezcan con los sin cámara, que eso consume mucho internet, y abren los micrófonos para charlar. Buenas tardes. Al fin logré meter, pero está intermitente. Sí, es mejor que dejes la cámara apagada. Sí. ¿Qué crees que no va a volver a ser igual, Edgar? Pues la verdad es que si hay alguna, pues de mi parte veo una incertidumbre con respecto al trabajo que veníamos desarrollando, porque pues de todas maneras la gente ahora se va a cuidar mucho, los transportes tanto terrestres como aéreos pues ya no van a volver a ser lo mismo en bastante tiempo. Y nosotros como artesanos generalmente vivíamos, era como del turista, de la gente que nos visita, de la gente que viene de otras naciones. Entonces nuestros productos creo que van a tener un bajón bastante, bastante grande. Incluso pues ahora no tenemos absolutamente nada de ventas de nuestros productos, es muy, muy bajita la venta. Las alternativas que nosotros hemos tomado es dedicarnos a producir cosas como para el COVID, como por ejemplo los tapabocas. Eso es lo que nos tiene como un poco ocupados en estos días. Y por nuestra parte, pues la distribución de materias primas para las comunidades de los otros municipios que tienen proyectos internacionales. O sea, ellos están trabajando con proyectos internacionales y nosotros les estamos proveyendo las materias primas. Eso también es una gran ayuda. Pues yo creo que las fundaciones, las grandes fundaciones, se han preocupado por,
por buscar estas alternativas de como de ayudar un poco a las comunidades para que no se sienta tan duro este golpe. Pues en este momento se están trabajando algunas fundaciones que son bastante, bastante interesantes la producción que están haciendo y eso con respecto a ellos. Pero yo en el caso nuestro y en el caso de los artesanos tradicionales siempre está bastante preocupante la situación. Pero pues de todas maneras se tiene, como dice acá, hay que buscar otras alternativas. Hay que propender por ir como reinventando otras cosas. Entonces, en eso pues tenemos, esa es nuestra tarea y tenemos que seguir adelante. Gracias, Edgar. Sí, justo un poco esta primera parte nos está retando a abrir la mente, a abandonar el mundo como lo conocíamos. Hay que abandonarlo y hay que dejarlo ir, porque no va a volver a ser igual. Y ponernos a sufrir por eso nos va a hacer daño. Más bien vamos a empezar a mirar, a entender qué es lo que está pasando y cómo el valor de ustedes lo ponen en algo que se esté necesitando para que empiecen ustedes a tener otras alternativas. ¿Sí? Giovanni, ¿tú qué opinas? Sí. Me esperan un momentico, es que precisamente está pasando ahorita el carro en la basura, entonces se hace mucho ruido. Entonces en un momentico ya les comento. Buenas, ¿sí me escuchan? Te escuchamos bien. Qué pena, es que estaba pasando el carro. Entonces, pues sí, o sea, comparto lo que dice el maestro. Pues pienso que, o sea, pues en mi caso había sido un poco reacio con las redes sociales porque pues según comentarios, o sea, de otras personas, o sea, no es lo mismo que cuando la gente mira en vivo los productos. Entonces, por esa razón, en este tiempo, pues, hemos intentado varios artesanos. Hemos participado en fechas especiales, en ferias virtuales. Sin embargo, o sea, no se ha mirado buenos resultados, o por lo menos con las personas que yo he hablado, o sea, no ha sido de aquí mismo de la ciudad, no ha sido buena la acogida. Incluso ahora se está promoviendo también a través de otras páginas, pero tampoco se ha mirado. Entonces, uno se pone a reevaluar cómo se movía este mercado. Entonces, principalmente era con personas que visitaban la ciudad, y se querían llevar un recuerdo. Y pues en este momento, o sea, tal parece que este año, o sea, no se reactivará el turismo. Y pues también con lo que está pasando, o sea, a nivel económico, o sea, pues uno quisiera ser optimista, ¿no? Pero pues según parece, y está pasando, uno lo está evidenciando, que pues muchas empresas
están cerrando, o sea, relacionadas principalmente con estos sectores. O sea, yo he mirado aquí en la ciudad varios hoteles que han cerrado, hoteles grandes, que pues ya no pueden sostener a sus empleados. Entonces, por lo menos, o sea, en lo que hay algunas microempresas o grupos artesanales que con los recursos que tenían, por ejemplo, como el maestro Icar, que pueden adaptarse de cierta manera a algunos artículos que la gente los está utilizando actualmente, como son los tapabocas. Pero, o sea, yo me he cuestionado, o sea, desde lo que nosotros hacemos en lo del enchapado en tamo, y pues, no sé, o sea, pues hasta ahorita no se me ha ocurrido una idea. Esperemos que de pronto, con el tiempo, no sé. Hay algunas piezas, obviamente, que son utilitarias, que yo las realizo, y otras simplemente decorativas, pero de las utilitarias que sean así de necesidades primarias para la gente, en este momento no se me ocurre. Bien, qué chévere todo lo que estás mencionando, lo que Edgar también mencionó, porque evidenciamos una vez más que las necesidades están cambiando, que la manera como se compraba está cambiando y que los negocios como existían están cerrando. Y eso da un poco de escalofrío y lo llena uno de incertidumbre. Ahora, ¿qué se nos está abriendo? Voy a seguir leyendo. No hay respuesta única ni fácil ante la encrucijada en la que nos encontramos. Muchas personas han sufrido mucho y hará falta tiempo y trabajo para restañar las heridas. Al inicio del confinamiento me inscribí en un curso de respiración basado en técnicas ancestrales hindús y una cosa que aprendí es que el espacio que se crea entre la inhalación y la exhalación, ese momento en que los pulmones están completamente vacíos y se preparan para volver a tomar aire, es sagrado. Pareciera que estamos justo en ese momento, el instante extraordinario en el que nos hemos despojado de casi todo y tenemos la oportunidad de repensarnos. Repensarnos a nosotros mismos de forma creativa antes de volver a salir a escena, con los aprendizajes que hemos realizado estos días. La psicóloga y coach María Fornet ha notado un aumento de consultas en las que aparecen inquietudes relacionadas con la vuelta a la llamada nueva normalidad, lo que la ha llevado a idear un programa de rediseño vital llamado Faro. Estas semanas han puesto luz en todo aquello que no funciona en nuestras vidas. En muchas ocasiones ha sido la primera vez que hemos parado y tomado perspectiva, conectado con lo que verdaderamente nos hace felices e infelices. Esto es información valiosísima y esto es lo que está ocurriendo con todos nosotros. Y ahí hay una oportunidad. Estas semanas han puesto luz en todo aquello que no funciona en nuestras vidas. Eso es información valiosísima. Y si la recuperación de los espacios de libertad perdidos ya se vislumbra, paradójicamente muchas personas experimentan miedo ante la rendija de la puerta que comienza a abrirse. ¿Cómo afrontarlo? La acción cura el miedo. Nos toca probar. Nosotros tenemos aquí un espacio lindo, seguro, en el que podemos probar. Vamos a mirar qué pasa y vamos a iterar. Vamos a intentar, a experimentar y a intentar. A ver cómo es esa respuesta para ir siendo flexibles y amoldarnos a este nuevo normal. Lo bonito que tiene la artesanía, que a mí me encanta, es que por ser los talleres como son con este hecho a mano, es más fácil virar y hacer cosas nuevas que poner a una empresa muy grande a hacer cosas nuevas. Bueno. La acción cura el miedo. Nos ha quedado sensación de que se nos ha roto el mundo en estas semanas. Por eso, allá donde podamos pasar... Ay, ¿qué le pasó a esto? Allá donde está... Allá donde podamos pasar a la acción y dar un paso, debemos hacerlo.
aconseja María Fornet. Y continúa. Tomar decisiones es la base del empoderamiento. Hemos perdido libertades elementales en esta pandemia y necesitamos recordar que las decisiones últimas sobre nuestros sueños, nuestras aspiraciones y ambiciones siguen dependiendo de nosotros. No le dejes tu futuro a nadie, porque solo te pertenece a ti. Y en ese sentido me encanta mucho lo que decía Edgar, que decía hay muchas fundaciones grandes haciendo cosas buenas, y nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué, por qué? Porque el futuro realmente le pertenece a cada uno, y cada uno es el que se va a forjar el futuro y va a hacer que sea sostenible, porque lo que estamos buscando es que sea sostenible. Siguiendo el consejo de esta experta, compartimos aquí algunas intenciones, estrategias y reflexiones que no recetas, que quizá nos pueden inspirar para afrontar el cambio de etapa con más conciencia. Y ahí empieza nuestro ejercicio. La primera frase es, volver no significa regresar al mismo punto. Cuando nos recuperamos de una enfermedad grave, significa que volvemos a tener salud, no que volvamos a ser quienes éramos. Nos vamos a recuperar y quizás las cosas no van a ser como eran antes. Quizás no son los turistas los que van a comprar. Quizás el tipo de producto no se vuelva a hacer. ¿Sí? Esas son cosas que puede que pasen. Las enfermedades y la crisis nos cambian. Y es importante aceptarlo y recoger las oportunidades que trae dicho cambio. Muchas personas se han dado cuenta que antes del confinamiento llevaban una vida tan acelerada que no les permitía disfrutar de lo esencial. ¿Se acuerdan que la base del imaginario y la artesanía, la raíz es la esencia? Bueno, aquí empiezan a aparecer esos toquecitos que nos da la vida, que nos dan las tendencias y nos dicen, aquí hay algo para desarrollar. Yo misma he tomado conciencia de que, si bien echo de menos a mi gente y que tela trabajar con niños alrededor está muy lejos de ser lo ideal, también voy a echar de menos esta quietud, el dejar de correr de un lado para otro, el exceso de encuentros, de prisas, de estímulos externos. ¿Por qué no construir nuestra nueva normalidad partiendo de todos estos aprendizajes? Bien. ¿Algo para comentar de esta primera frase? Entonces sigo con la segunda. La importancia de lo colectivo. Nunca antes hemos visto tan claro que somos seres interdependientes. Necesitamos recuperar la salud colectiva, aún siendo conscientes de que ya nada será igual. Por ello, es un buen momento para prestar atención no solo a los detalles y a las noticias sobre cómo hacer la desescalada, así el de al lado cumple con los horarios de paseo o no, sino tener una perspectiva más global y ver más allá, tomando decisiones conscientes sobre a qué decidimos dar vida a partir de ahora. Mucho de lo que sucede a nuestro alrededor nos sobrepasa y quizá esa ha sido otra de las grandes lecciones de la COVID-19. Pero seguimos siendo capaces de hacer mucho en nuestro pequeño rincón del mundo, en nuestra esfera de influencia. Y si lo hacemos todos, entre todos será suficiente. Si aportamos nuestra perspectiva y sensibilidad a la situación y utilizamos nuestras voces y nuestros votos, podemos provocar cambios. Otra de las grandes lecciones de la crisis ha sido darnos cuenta de que no podemos vivir al margen del cuidado del planeta. Si hasta ahora nos parecía que éramos la especie dominante capaz de controlarlo todo, la crisis nos ha enseñado que no somos más que una pequeña parte de algo mucho más grande. En pocos días los ríos y el aire han fluido más limpios que nunca. Los animales han tomado parques y calles. La naturaleza ha mostrado su poder de recuperación y su fuerza nos ha traído una forzosa y valiosa lección de humildad. Y aún así, a pesar de nuestra pequeñez, podemos hacer mucho. Se habla a menudo del poder de mercado como si este fuera algo abstracto e intangible.
pero solemos olvidar que este mercado lo conformamos nosotros, millones de consumidores y votantes decisión a decisión. Una campaña británica que circulaba estos días en las redes, en la que se veía la foto de una enfermera, rezaba: los aplausos no se comen, podemos hacer mucho más que aplaudir. Entonces ahí yo me voy a devolver a voy a dejar de compartir pantalla y me voy a devolver a nuestro tablerito, ¿dónde está? Porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a encontrar esas uniones que nos van a servir en ese momento para dos cosas importantes. La primera, para empezar a entender cómo desde la artesanía se puede ayudar a construir ese imaginario en donde la gente se traslada de la apariencia a la esencia. Uno. Y dos, vamos a empezar a vislumbrar cómo vamos a transformar lo que cada uno de ustedes hace, cómo lo transformamos de acuerdo a las necesidades actuales. ¿Sí? No sabemos, todavía no sabemos. Entonces, si quieren abran micrófonos, vamos a charlar acá. Dice, la primera frase decía, volver no significa regresar al mismo punto. Entonces el ejercicio se trata de lo siguiente. De todos estos listados, aquí donde dice orgánico, imaginario, artesanía, y luego empiezan a aparecer todos los temas que hacen que el imaginario y la artesanía esté atravesado por la esencia, ¿con cuál de estas palabras relacionamos la frase volver no significa regresar al mismo punto? ¿Creen que hay alguna de estas palabras que se relacione con esto? ¿Volver no significa al mismo punto? De pronto es algo. Dale, Edgar. Hay algo que nosotros tenemos que pensar y es la sostenibilidad, ¿no? O sea, para ser sostenibles hay que pensar mucho en lo que acabamos de escuchar en la segunda y en la tercera parte. Y es buscar esa alternativa que, con el trabajo que veníamos realizando, buscar otra forma de trabajar para podernos ser sostenibles. Pues ahí hablaba mucho de que pues realmente nosotros ya no podemos depender casi del que viene, del turista, sino que tenemos que buscar otras alternativas que nos brinden la oportunidad de continuar y sostenernos en el camino, porque el producto que veníamos desarrollando, si bien nos mantuvo durante mucho tiempo, no sabemos realmente cómo va a volver a colocarse en el mercado, cómo van a ser los gustos de aquí en adelante. Va a haber como ese miedo de utilizar aquellos productos, o la gente ya pensó diferente en que todo tiene que ser algo ecológico y que no vaya a dañar el medio ambiente. En todo eso creo que tenemos que pensar ya y para poder salir adelante. Genial, Edgar. Mira cómo quedó conectado. Estamos en el consumismo, en el mercado lineal. Nos vamos para la sostenibilidad, que se trata de este tema orgánico y esencial enmarcado en la economía circular. Y nos aplica para no volver. Digo, volver no significa regresar al mismo punto, que es esa transformación que tú estás, de la que tú estás hablando. Entonces ahí ya empieza a haber una conexión con lo que la gente está pensando y los valores de la artesanía. Excelente. Chévere. Ahora,
nos vamos para la importancia de lo colectivo. A ver. Vuelvo. Ay, no. Yo sí, yo soy como demoradita, pero bueno. La importancia de lo colectivo. ¿Eso ya lo leímos? No. No, no. No, pues se hablaba alguito acerca de la cooperación, pero eso no. Ay, sí. De que ya tenemos que, o sea, como buscar el colectivo, ¿no? Lo que tratábamos era de eso. Ah, sí, mira, aquí hablamos de las decisiones conscientes, de que podemos hacer cada uno lo que pueda y así va a tener una esfera de influencia. Y lo que decía en la campaña británica de que es podemos hacer mucho más que aplaudir. ¿Sí? Este tema de la importancia de lo colectivo y entonces eso cómo conecta con nuestra ejercicio. A ver, les voy a volver a mostrar la pantalla. Giovanni, ¿te animas a hacer esta conexión de la importancia de lo colectivo? A ver, voy a ver si... Lo podemos hacer entre los tres. La importancia de lo colectivo. Yo lo conectaría con... con el humanismo. A ver. No. Genial, sí. Te metiste, no. Chévere. No, pero es que estaba poniéndole esta flechita, pero no. Ajá. Sí, no, está bien. Eso me gusta, que vayan ahí mirando a ver qué está pasando. Pues porque a la final, señores, esto también es una cosa que los está preparando para que ustedes puedan interactuar con clientes, no sabemos de dónde, ¿no? Con personas interesadas que puedan co-crear, no sabemos qué nos trae esta era. Listo, entonces quedó conectado. De pasar del materialismo al humanismo para pensar en la importancia de lo colectivo. De pronto tenemos otro que también conecta con la importancia de lo colectivo. ¿Qué dicen? ¿Qué ven por ahí? Yo creo que ¿les suena de pronto? Adelante. Como la funcionalidad. La funcionalidad, ya mirando ya al futuro, ya nosotros tenemos que mirar los productos que tengan una funcionalidad o un servicio. Entonces, podría ser como por ese lado. Listo, quedó hecha la conexión. ¿No les suena esta de competencia, cooperación? Porque la cooperación es colectividad, ¿no? O sea, estamos en la competencia, en la era de la época de la economía lineal. La artesanía nos plantea cooperación y sí, la importancia de lo cooperativo. Exactamente. Entonces vamos a ponerla aquí también. Bueno, miren cómo va quedando ese mapa de conexiones, bien chévere. Otra vez, entonces, voy a volver al artículo para que sigamos
sigamos en el tercero, que es seguir la esencia. ¿Sigo leyendo o alguien quiere leer? ¿Sigo leyendo? Bueno. Bueno, seguir en la esencia. Con el paso de las semanas, muchas personas han hecho un viaje de vuelta hacia lo más esencial. Dejar de gastar en cafés, en cervezas con amigos, en comidas rápidas, para volver al trabajo, en ropa, en caprichos innecesarios, hasta en peluquería, nos ha hecho conscientes de lo poco que necesitamos para ser felices. Con el transcurso de las semanas, el confinamiento nos ha hecho ver lo poco que necesitamos para ser felices. Hemos pasado de compartir fotos de lugares lejanos de vacaciones a encontrar la belleza en rincones desconocidos de nuestra casa, de sentirnos satisfechos por comer en tal o cual restaurante, a caer en estados cercanos al éxtasis solo por tener todos los ingredientes necesarios para poder cocinar un pastel o por conseguir cocinar toda la semana con lo que tenemos en la nevera y así evitar volver a bajar al supermercado. Esto no significa que no volvamos a disfrutar de las cosas de antes, pero tenemos delante la oportunidad de no perder esta nueva mirada más apreciativa y agradecida hacia los pequeños detalles que conforman una vida. Ay, yo hablando aquí sola. ¿Usted sí leí? Sí, a lo último sí. Se fue el audio, pero ya creo que había terminado de leer. Ay, Dios mío. Ah, bueno. Vamos entonces a volver a nuestro cuadro. ¿Sí le están encontrando sentido a este ejercicio o no mucho? Sí. Sí, porque realmente eso es lo que tenemos que entender ya en adelante, ¿no? O sea, al parecer esto fue un cambio que nosotros, nadie lo esperaba y que realmente nosotros ya tenemos que afrontar y mirar en esto otras posibilidades. Estábamos muy contentos con lo que venía, disfrutábamos de todo. Al parecer éramos felices en otras cosas y en ocasiones lo que nos ha hecho ver es que en la casa también hay cosas bien importantes. Eso es clave lo que acabas de decir, Edgar. Y ante todo que hay que valorar lo que tenemos. Nos ha enseñado a valorar lo que tenemos. Perfecto. Entonces, seguir la esencia con cuál imaginario está amarrado. No le encuentro. No sé si podría ser con lo natural, de pronto, no sé. Estoy de acuerdo contigo. Sí, voy a marcarlo, sí. Bien, ¿algo más? ¿O seguimos? Yo creo que está bien. Listo, seguimos entonces con la cuarta. Bajar la velocidad. Íbamos demasiado rápido, tanto
que el estrés ya era una de las mayores preocupaciones sanitarias en el mundo. Ahora que el foco ha cambiado, ahora que hemos experimentado a la fuerza, ¿cómo se vive sin correr? Aunque nos hayamos visto expuestos a otra clase de ansiedades, vale la pena replantearse si lo que queremos es volver a lo de antes. Ir al trabajo en bicicleta o caminando, hacer pausas recuperadoras a lo largo del día, en las que deliberadamente lo hagamos todo con extrema lentitud, o dedicarnos un día slow a la semana, puede ser buenas estrategias para no abandonar lo aprendido una vez que avancemos más en la desescalada. Bueno, entonces bajar la velocidad, ¿con cuál imaginario de la artesanía está? Ahí está. Ahí decía el slow, ¿no? El hablar un poco de hacer como unas pausas. Listo. Esta cambiadera de pantalla, pero bueno, ahí vamos. El siguiente. Entonces, el siguiente se llama más empatía. Tengo la impresión de que antes de la COVID-19 nos veíamos mucho menos los unos a los otros. Ah, yo sí. Yo sí no los veía a ustedes. Ahora que hemos descansado y hemos abierto los ojos, tenemos la oportunidad de ser más empáticos con los demás. El confinamiento ha democratizado la sensación de soledad. Quedan pocas personas en este mundo que no sepan lo que significa sentirse aislado, ansioso, inseguro y en peligro. Y como no podemos desandar el camino andado ni borrar lo vivido, quiero creer que todas estas experiencias podrían volvernos más sensibles al dolor ajeno y aumentar nuestra compasión hacia los demás. Ojalá sigamos así por mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a ver este valor el de la empatía. Ay, como que yo me comí el de planificar menos. El de la empatía, ¿dónde está acá? Es como más de comunicación, ¿cierto? De hablar más de comunicación, de mirarnos más, de conocernos. Entonces, no sé dónde la podemos ubicar allí. ¿Qué opinan de amarrar este de la virtualidad con lo sensorial y con volver sí está bien, sí. A la empatía? Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué opinan de? Bueno, ¿hay algún otro que puedan mirar ahí que comunique con la empatía? No sé si un poco la tecnología, ¿no? Pero bueno. Sí, me parece. Porque de todas maneras nos ha tocado recurrir a la tecnología en estos días. Sí, y ahí entonces es como a través de lo hecho a mano, uh-huh, conectamos con esa empatía. Sí, esos son retos que se vienen. Yo encuentro por acá otro. ¿Cómo ven este de la emoción? Con la empatía. Uh-huh.
¿Algo más? Pareciera que no, ¿cierto? No, no. Bueno, entonces ahora me voy con el 5 porque me lo comí ahorita. Y es planificar menos. El confinamiento canceló miles de eventos, de reuniones, vacaciones, conciertos, compromisos. El parón nos ha hecho darnos cuenta de que, al fin y al cabo, los planes solo son cosas escritas en una agenda. Uno de mis propósitos para la nueva normalidad es improvisar más. La vida sucede y no la controlamos. Y esa incertidumbre también deja un espacio muy amplio para vivir completamente abiertos a las posibilidades del momento presente. Entonces, ese cómo lo veremos reflejado en nuestra presentación. Me salí de la señora. No, ¿ya? ¿Ya tiene, ya, es que yo dejé de compartir. ¿Ahora sí ya estás viendo mi pantalla? Ya, ya estoy ahí. Listo, entonces planificar menos, ¿cómo lo ven? Planificar menos. También hace parte de las emociones, ¿no es cierto? Entonces, no ser tan emocional en estas partes, en esa cosa y... ¿Cómo lo ven con este de comunidad? Porque ya dejo de ser individual. Pues claro, yo no voy a perder mi individualidad, pero empiezo a pensar en comunidad y por lo tanto empiezo a compartir. Y empiezo a dejar que las cosas fluyan un poco. Sí, sí. Bueno, eso quedó ahí como raro, pero bueno. Listo. ¿Están cansaditos? No. No. No, el problema es la señal. Está muy intermitente. Si necesita... No, pues imagínate, el internet está pero malo. El mío también, eso no solo allá. Uh-huh. Bueno, y como Carlos está colgado también, entonces, bueno. Menos objetivos, más intención. La vida antes del confinamiento era para muchas personas una carrera en pos de diferentes objetivos. Teníamos una aplicación para controlar nuestro sueño, otra para hacer ejercicio, otra para contar nuestros pasos y las calorías de lo que ingeríamos, otra para meditar, en una especie de carrera competitiva contra nosotros mismos, que nos llevaba a cultivar una gran autoexigencia y a buscar siempre la mejor versión de nosotros mismos. Tanta energía puesta en el hacer parece en estos momentos, un tanto fuera de lugar. Querer ser felices y estar sanos es lo normal, pero una buena propuesta para nuestra vida post-COVID-19 podría pasar por pensar más en términos de intención que de objetivos, más en términos de ser que de hacer. Esto no significa que abandonemos nuestros sueños o dejemos de practicar ejercicio, pero durante el confinamiento muchas personas se han dado cuenta de que quizás es más importante disfrutar de cada uno de los pasos del proceso que el resultado concreto de una acción. Menos objetivos, más intención. ¿Dónde lo ven? ¿O no lo ven?
en la parte de yo personalmente lo identifico un poco también con el tema slow, no sé, o sea, como dejar de pensar tanto en los objetivos y disfrutar más cada paso, cada cosa que hago, como calmarme. Yo creo que sí, es por ahí. Sí, yo estaba pensando en la parte de los objetivos, porque habíamos soñado con tantos, o sea, siempre nos saturamos como de buscar objetivos y no hacemos como el paso a paso. Entonces, creo que es prudente que nosotros vayamos siendo pausados en estas cosas y pensar muy bien en lo que vamos a hacer. Y ahí, por ejemplo, la periodista está hablando de dejar de como de autoexigencia, decía ella. No sé si eso de pronto cabe en el tema de igualdad o está como muy forzado, ¿cómo lo ven? O de pronto en personalización, no sé. Yo creo que en personalización, ¿no? Sí, de pronto ese tema de cómo lo quiero yo es conecta más con eso, ¿no? Uh-huh. Giovanni, ¿qué opinas tú? Sí, yo también pienso, sí, como en personalización. En más, a veces, yo pienso que estábamos como en una especie de competencia. Entonces, de pronto, sí, algo que sea por satisfacerse uno como persona y no por competir. Entonces, sí, ese sería el objetivo personal, pienso, más que por querer alcanzar otros. Sí. De acuerdo. Entonces vamos con cultivar la gratitud. Los seres humanos nos vemos expuestos todo el tiempo a lo que los psicólogos llaman adaptación hedónica. Esto hace que, por mucho que una situación nos parezca maravillosa, una nueva relación, un cambio de trabajo, que te toque la lotería, nos acostumbramos a ella muy deprisa y muy pronto dejamos de disfrutarla de la misma manera. Hay muchas cosas que antes de la crisis dábamos por supuestas y que ahora valoramos como poder reunirnos con los amigos. Uy, sí. Solo por si acaso, solo por si acaso volvemos a dar por supuestas todas esas cosas que un día de repente desaparecieron y que ahora nos morimos de ganas de recuperar. Una buena idea puede ser elaborar una lista de gratitud exhaustiva previa al desconfinamiento. Los abrazos, las fiestas de pijamas de los niños, los besos, un buen café con un buen amigo, un estreno de teatro, las vacaciones, las fiestas de cumpleaños, ir a nadar a la piscina, coger el coche e irse a cualquier parte a pasar el fin de semana. Los abuelos de visita en casa, sentarse en un banco público con un buen libro, darse la mano sin miedo, tener una cita, nadar en el mar, correr en compañía, la sensación de júbilo de llegar al fin de semana, un concierto multitudinario, un concierto en una sala pequeña, un paseo en familia por el bosque. Preguntada hace unas semanas por el Financial Times, la escritora y periodista india Arundhati Roy declaraba: históricamente las pandemias han forzado a los seres humanos a romper con el pasado y a imaginar su mundo de nuevo.
y esta pandemia no es diferente. Es un portal, un puente entre un mundo y el que viene después. La cuestión es, ¿quiénes queremos ser cuando lleguemos al otro lado? Entonces, cultivar la gratitud, ¿dónde lo ven? En la esencia. Es transversal, sí. Uh-huh. O sea, todo esto tiene uh-huh. que ver con cultivar la gratitud. Muy lindo. Uh-huh. El tema de, a ver qué nos quedó por ahí, todos que igualdad, bueno, lo global, sí, la igualdad, lo global local nos quedó por ahí. Sin embargo, la artesanía en sí está ligada a lo local, ¿no? Porque la artesanía se desarrolló sí. de acuerdo al contexto, entonces está como implícita en eso. Bueno, excelente. Entonces, esto ya les va dando luces de cómo de pronto puede uno empezar a generar esas tensiones entre lo que es la artesanía, lo que las personas quieren y cómo transformarse. ¿Les da alguna luz? Sí, yo creo que, o sea, la situación cuando, si termina lo del COVID, pienso yo que no va a ser lo mismo. Siempre va a haber como esa, como, ¿qué le digo? Como esa intención o de seguirnos cuidando y no ser tan como folclóricos en las cosas. Creo que ahí hablaba mucho de volver a abrazarnos, de estar en las fiestas, de volver a abrazarnos, de volver a besarnos. Creo que eso se va a demorar en que vuelva a ser como veníamos. Entonces, tenemos que ir pensando como en esas cosas, como en que para reemplazar aquellas cosas, ¿qué podemos hacer, no? Para poder suplir eso. De acuerdo, Edgar. Y ahí entonces, cuando Juan Carlos, tú ibas a decir algo, Giovanni, adelante. No, era muy similar a lo que dijo el maestro. Dale. Sí, o sea, yo pienso que nosotros veníamos tan acostumbrados a un ritmo de vida que fue como esto, como un frenón en seco, ¿no? Veníamos muy acelerados. Y a la sociedad como tal le cuesta esos cambios. Por ejemplo, uno se da cuenta incluso con los mismos vecinos, o sea, incluso, o sea, particularmente a veces hasta en la familia, ¿no? Que a veces, o sea, sé que en estos momentos es complicado a veces reunirse, pero aún así, por ejemplo, llega una fecha especial o algo así, entonces, pues a veces más pesa como las costumbres de todos estos años que lo sanitario, ¿no? O sea, uno trata de cuidarse lo más posible, usar las mascarillas y todo eso, pero es complejo, o sea, realizar esto, un cambio tan, tan brusco. Entonces, pues esto se va a demorar un poco, o sea, algunas cosas, yo creo que pocas, o sea, pocas cambiarán, pero en sí, o sea,
unos meses o yo creo que en el peor de los casos un par de años, o sea, no nos harán cambiar en algunas cosas. En otras, yo creo que sí, o sea, esto va a ser una enseñanza grande que nos ha dejado todo este tiempo. Pues esperemos que se formen colectivos bastante grandes para que eso tome fuerza y pues prevalezca en el tiempo, ¿no? Porque pues eso sería lo ideal, unos cambios positivos que se les pueda contar y a las próximas generaciones que están por venir y pues que no se sigan cometiendo de pronto los mismos errores. Le diste al perro, exactamente. El motivo por el cual nosotros vimos a Juan Carlos Santos Capa, y yo insistí tanto en eso, es porque él estaba diciendo, atención, desde la artesanía se puede empezar a generar un cambio social en cómo, para que la gente vea cómo se relaciona con sí mismo y con el medio ambiente desde lo esencial, desde los valores de la artesanía. Y entonces nosotros en la vez pasada dijimos, estamos conscientes de que es la gente joven la que viene, la gente joven, como usted lo ha mencionado, ellos son los próximos, a ellos les queremos entregar, mejor dicho, estos valores, porque el mundo es de ellos. ¿Cómo nosotros a través de esos valores de la artesanía, a través de sus oficios, vamos a hacer conexión con esta gente joven y los vamos a traer por esos valores para pensar en sostenibilidad? Si todavía no lo sabemos, no pasa nada. O sea, esto es un proceso y esto es lo que el objetivo de la sesión de hoy es que nos metamos en la cabeza ese mundo del imaginario de la artesanía desde los valores, para que empecemos a mirar allá cómo será que vamos a hacer esta transformación. Entonces, ahora les voy a presentar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es eso? Son 17 objetivos que se plantearon en el 2015 en las Naciones Unidas de cara a enfrentar todo el caos que hemos producido nosotros a través del consumismo con la economía lineal, el cambio climático, las externalidades negativas de las que nos hablaba el doctor Mario, también de las jornadas ADA. Por eso insisto yo, si no han terminado de verlo, véanlo. Esa conferencia es vital para nosotros. Bueno, entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Liz, este de objetivo de desarrollo sostenible, ¿usted me lo puede compartir o es difícil? ¿O lo consigo en algún otro lado? Sí, yo se los compartí. ¿Por qué no lo tengo? Se los compartí en Allá el Artesano, sin embargo, lo puedo volver a mandar a cada uno de ustedes para que lo tengan en su WhatsApp. Por ejemplo, de la conferencia de ADA, también tengo solamente la segunda parte. Ah, sí, esa solo te mandé la segunda parte. Listo. En todo caso, en el tablero Trello está todo. Por eso ustedes vayan y se meten este fin de semana por ahí. Si es que no van a ir a Yale, Colombia. Pero bueno, al final hablamos de eso. Sí, yo les paso toda la información. Ahora les voy a poner estos de los objetivos de desarrollo sostenible para que conozcamos qué son y cómo van conectando con el trabajo de nosotros. En este video analizaremos el concepto de desarrollo sostenible. Es un elemento fundamental para todo lo que viene a lo largo de este curso. Para eso quisimos invitar a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente en Colombia y uno de los miembros fundadores del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manuel nos va a presentar una definición muy concreta de lo que es el desarrollo sostenible y también nos va a explicar cuál es su relación con otras formas de desarrollo. Tiene una larga historia el desarrollo sostenible, pero ¿qué es el desarrollo sostenible? Básicamente, se diferencia de todas las otras teorías del desarrollo porque reconoce los límites que impone la naturaleza al desarrollo económico y social.
Esa es su esencia. La más conocida de las definiciones es de la de la Comisión Brundtland, que establece que es el tipo de desarrollo que debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin perjuicio de la satisfacción de las necesidades de las generaciones del futuro. Pero además, en la misma definición de Brundtland se dice, hay que reconocer que para hacerlo hay unos límites del planeta que se deben respetar. En nuestra concepción, el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que tiene dos objetivos fundamentales. Vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza, primer gran objetivo, y segundo gran objetivo, lograr el bienestar social. ¿Qué quiere decir el bienestar social? Pues significa, entre otras cosas, erradicar la pobreza. Pero también significa que todos los habitantes tengan resueltas en forma muy adecuada sus necesidades básicas. ¿Qué quiere decir el bienestar? Hay muchas definiciones. Incluso desde América Latina se ha propuesto el buen vivir, temas que también trataremos en el futuro. Realizar esos dos grandes objetivos de vivir dentro de los límites impuestos por la naturaleza y lograr el bienestar social, establecemos que existen tres grandes medios: el desarrollo económico, el desarrollo científico y tecnológico, y la política y las políticas. Son medios, no fines. Distinto a lo que se ha pensado en el pasado y que se ha propalado en el pasado, de que el gran objetivo del mundo es el crecimiento económico. Entre otras cosas, hoy se cuestiona la posibilidad de crecer económicamente en forma indefinida. Muchas gracias, Manuel, por esta definición tan clara y concreta de lo que es el desarrollo sostenible. Quiero que ahora enfaticemos en algo que mencionó Manuel, y es el hecho de que el desarrollo sostenible incorpora los límites de la naturaleza como un elemento fundamental y que lo diferencia de cualquier otra visión de desarrollo. Y quiero que nos concentremos en responder dos preguntas. ¿Por qué es tan importante mantenernos dentro de esos límites? ¿Por qué esto se volvió tan urgente? ¿Por qué hace 50 años no hablábamos de desarrollo sostenible y de los límites de la naturaleza? Quiero que me acompañen a que veamos algunos datos para encontrar unas respuestas a estas preguntas. El primer elemento que quiero que analicemos es el aumento acelerado de la población que habita este planeta. Hace apenas un siglo éramos algo más de 2 billones de personas. Hoy en día somos 7.7 billones de personas. Es decir, en estos últimos 100 años más que triplicamos la cantidad de personas que habitan este planeta. Al mismo tiempo, logramos expandir la economía. En esta gráfica vemos cómo ese comportamiento exponencial en el último siglo es prácticamente el mismo. Creció la población, pero también crecieron las oportunidades económicas alrededor del mundo. Esto nos lleva a esta tercera gráfica, que muestra lo que Angus Deaton ha denominado como el gran escape a la pobreza, a la muerte, a la miseria. Si vemos cómo en 1820 uno de cada 10 personas vivía en las condiciones adecuadas, es decir, no estaba en pobreza extrema y tenía los ingresos suficientes para subsistir. Dos siglos después, esa tendencia se revirtió. 9 de cada 10 personas tiene unas condiciones de vida adecuadas y solo una de cada 10 personas está en pobreza extrema, es decir, no tiene los ingresos suficientes para alimentarse. Este proceso es reflejo de ese gran escape, de ese gran salto, en el que el hombre expandió su dominio de la tierra, pero al mismo tiempo logró mejorar su estándar y calidad de vida como nunca antes. ¿Y cómo logramos dar este gran salto? ¿Cómo logramos huir de la pobreza extrema? Quiero señalar dos elementos fundamentales y que están muy conectados con el tema límites del planeta, límites de la naturaleza. El primero, la expansión de la frontera agrícola. En esta gráfica vemos cómo en los últimos 200 años hemos expandido la frontera agrícola de manera acelerada, colonizamos la tierra. ¿Y por qué la colonizamos? Básicamente porque necesitamos el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la ganadería para alimentar a una población cada vez más creciente. Asimismo, expandimos las diferentes fuentes de energía. Anteriormente solo utilizábamos biomasa como fuente de energía y en los últimos años el uso intensivo del carbón, del petróleo y del gas, y más recientemente las energías renovables, hicieron que también nunca antes consumiéramos tantas fuentes de energía. Y esto redundó en
una concentración de gases de efecto invernadero. En esta gráfica vemos las emisiones anuales de CO2 y es evidente cómo en los últimos 50-60 años hemos llegado a niveles nunca antes vistos. Si seguimos analizando variables de carácter ambiental que reflejan la degradación del planeta y al mismo tiempo incorporamos variables reflejo de la actividad humana, nos vamos a encontrar con una gráfica como esta. Y es lo que se ha denominado la gran aceleración. Es un aumento acelerado y simultáneo de esas dos variables y que reflejan cómo la prosperidad de la humanidad desencadenó al mismo tiempo la degradación del planeta, en particular la pérdida de ecosistemas como los bosques, nuestra biodiversidad, la extinción de especies, la concentración excesiva de gases de efecto invernadero. Esa historia de progreso desencadenó una nueva era geológica denominada el Antropoceno. La actividad humana transformó para siempre el planeta Tierra y sus ecosistemas. Es por eso que nos enfrentamos a un nuevo dilema del desarrollo sostenible, y es cómo seguimos generando bienestar social sin transgredir esos límites planetarios. Esta gráfica muestra ese dilema en la práctica. Países subdesarrollados, países pobres como los del África subsahariana o América Latina, no tienen los mismos niveles de desarrollo que países nórdicos, que países europeos. Sin embargo, para que lleguemos allá, no podemos seguir en ese mismo patrón de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto impone una necesidad de pensar diferente el desarrollo, en la que, más allá de lograr esos objetivos sociales y económicos, debemos respetar esos límites planetarios, y eso es lo que hace el desarrollo sostenible un tema tan complejo y tan difícil de implementar en la práctica. Como vimos a lo largo de este video, el concepto de desarrollo sostenible está muy ligado con los límites de la naturaleza, con los límites planetarios. Esto nos impone una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno natural. Es por eso que las empresas deben ser parte de ese nuevo relacionamiento. El desarrollo sostenible cambió la manera de hacer negocios, cambió la manera en que las empresas operan. Acompáñenos en el siguiente video para que veamos cuál es esa relación entre el Bueno. Entonces, todo este proceso es para que nos vayamos pensando cómo, por un lado, le vamos a contar a las personas que los valores de la artesanía están ligados a la sostenibilidad de una forma esencial, ¿sí? Y cómo, a través de ese descubrimiento, ustedes van a obtener toda esa información para comunicarse con esos jóvenes o estas personas con las que queremos entrar a charlar. ¿Sí? Sí. Eso era lo que estaba hablando Giovanni hace un momento. Y es hablar mucho de lo sostenible y de cómo vamos nosotros a enseñarles, a ponerlos en, a más que todo, a comunicar a la gente joven las bondades que existen en la naturaleza, las bondades que tiene la artesanía y que se compaginan con la naturaleza, que es, ante todo, no dañar, antes al contrario, mejorar esa parte, y que nosotros, el compromiso nuestro es no contaminar. Y gran parte de la artesanía es de carácter natural, gran parte de la artesanía es de carácter natural, pero lo que se utiliza generalmente son productos renovables, que es lo importante. O sea, no dañamos la naturaleza, la estamos renovando siempre. Entonces, se habla mucho del aire, de la siembra de los árboles, de todo esto, y nosotros estamos comprometidos con seguir trabajando en pro de mejorar esta parte que es importantísima, la parte de la naturaleza y del entorno, más que todo
de nuestra vivencia, mostrando nuestras artesanías que son productos que no van a contaminar, al contrario, van a generar un bienestar. Exacto, Edgar. Y entonces justo la próxima, en nuestra próxima reunión o nuestro próximo taller, lo que vamos a revisar es qué pasa hacia atrás en la cadena de valor de cada uno de los talleres y qué pasa hacia adelante. Vamos a hacer un análisis completo para poder establecer el nivel de sostenibilidad y cómo desde los talleres se está ayudando o no, o qué nos hace falta para que realmente estemos hablando de una sostenibilidad en términos de cómo se necesita que sea la sostenibilidad, que es medioambiental, que es social, que tiene que ver con los proveedores, que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver con el proceso del producto, e incluso tiene que ver con la forma en que se utiliza y cómo se degrada. Entonces, esa es nuestro próximo taller.